Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Desde ya comienza Gerencia para Todos, una nueva visión del mundo de los negocios, porque hoy día los nuevos emprendimientos son posibles. Gerencia para Todos con Rafael Nieves por 88.1 FM. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hoy nuevamente en su sección Seguros para Todos. En esta oportunidad traemos un nuevo tema y es el relativo a la organización en Venezuela de la intermediación de seguros. Es un subsector dentro del área de seguros nacional que agrupa a los corredores y sociedades de corretaje. Es la institución denominada CABECOSE. Por eso hoy nos acompaña el presidente de CABECOSE, el señor Francisco Machado. Bienvenido a Gerencia para Todos, Francisco. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Rafael, por esta invitación. De verdad que para nuestra organización es muy importante podernos expresar por este medio. Somos la Cámara Venezolana de Corretajes de Empresas de Seguro. Es un ente gremial sin fines de lucro. Tenemos en el año 69, fue fundada en junio del año 69, ya vamos para nuestros 50 años participando en este mercado y contribuyendo de manera tal de poder profesionalizar todo lo... El tema de la intermediación. Sí, todas las partes. Y quisiera, Francisco, que nos comentaras eso, es decir, la misión de CABECOSE, que ya la has prefigurado muy bien, y por qué existe esa agrupación. ¿Cómo está compuesta esta institución? ¿Quiénes pertenecen a esta institución? Bueno, es un ente gremial que tiene 12 directores, de los cuales 6 son principales, 6 son suplentes. Tenemos una participación activa y más aún ahora que tenemos una nueva ley que comenzó en el 30 de diciembre del año pasado. Figuramos representando a las corretajes de seguro. Desde el punto de vista, sabes que en el sector seguros está la intermediación dividida en la parte natural y en la parte jurídica. Nosotros pertenecemos a la parte jurídica y la representamos como tal. Sí, ahí también llegan algunas preguntas a través de arroba gerencia para todos y es la siguiente. Muchas personas, bueno, no tienen todo el conocimiento sobre el mercado asegurador y quisieran una descripción de él. Sabemos que están las compañías de seguros que asumen los riesgos, están los asegurados, y está la figura del intermediario de seguro, en este caso las empresas de corretaje de seguros. Entonces quisiéramos conocer la función de una empresa de corretaje de seguros. ¿Para qué existe? ¿Cuál es su función? ¿Cómo ayuda el corretaje de seguros, la sociedad de corretaje de seguros, por ejemplo, a un asegurado? Ok, en principio con tu pregunta, la diferencia entre la persona jurídica y la persona natural es porque la capacidad de negociación que puede tener o de participación en un mercado, una corretaje de seguro, es mucho mayor que la persona natural. Eso no quiere decir que no existan corredores de seguro desde el punto de vista natural que tengan una buena cartera bien sí. Amplia. No, y de hecho se unen, el origen de la sociedad de corretaje son varios corredores que se unen para formar esta empresa. Es lo que te iba a comentar, así como la evolución del hombre, la evolución de la persona natural desde el punto de vista de corredor es convertirse después en sociedad de corretaje de seguro, es. Donde igual que puede ser cualquier otro de los gremios aliados, te conviertes en persona jurídica, fusionas 4 o 5 personas naturales o 2 personas naturales y tienen su corretaje de seguro. Así es. Y quiero insistir en eso. ¿Cuáles son las ventajas? Una persona, un emprendedor que nos está escuchando, una persona natural o alguien que tenga una empresa, ¿por qué debe tener
a su lado a una sociedad de corretaje de seguros, a un intermediario, sobre todo la sociedad de corretaje que tiene un alto grado de especialización. ¿Por qué utilizar esta figura? Antes de darte respuesta, siempre quiero decir que es importante que todo póliza de un asegurado posea un intermediario de seguro, ya sea bajo cualquier tipo de su figura, persona natural o persona jurídica en el entendido de una corretaje de seguro. ¿Por qué una corretaje de seguro? Porque su estructura es mucho mayor a una persona natural. Tiene un número determinado de empleados que pueden dar la talla para dar la respuesta que es necesaria que pueda tener un asegurado. No, y además, sobre todo en estos momentos donde muchos asegurados requieren especial atención o el mercado tiene gran variedad de productos y a veces es bastante difícil para una persona, que está una persona natural o una empresa cualquiera, conocer un mercado tan especializado, tener la figura de una sociedad de corretaje de seguro que pueda brindarle información y asesoría oportuna es muy importante. De hecho, hay una misión y hay algo interesante que resume lo que constituye Cabecose, por favor. Sí, sí, definitivamente. O sea, nosotros contribuimos, ¿verdad?, al desarrollo de la institución aseguradora como tal, ¿verdad?, y de la técnica de los seguros aquí en Venezuela. Nosotros tenemos, dictamos talleres, estamos constantemente en una generación de relevo, profesionalizándola y culturizándola desde el punto de vista de la intermediación. Excelente. O sea, eso es bien importante, esta parte que te estoy comentando. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con el presidente de Cabecose, el señor Francisco Machado. Sigan con nosotros. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.